día 26, otra vez, juntos. Qué hermosos son estos 40 días de ayuno, oración y proclamación de victoria. Le pido a Dios en el día de hoy y por siempre que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, alma y espíritu, y se haga verdaderamente carne en nosotros. Miremos lo que nos dice Hebreos, capítulo 4, verso 12. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Preciosa palabra, preciosa palabra. Cuando hablamos de victoria, mi querido hermano, mi querido amigo, es porque nos estamos enfrentando a una batalla. Si no, la victoria, para que tengamos victoria debe haber una lucha, una batalla, una pelea. Reconocemos que estamos peleando en una batalla o con una circunstancia que nos lleva a afligirnos, que nos lleva a preocuparnos y pone en nosotros muchas veces una carga muy difícil de llevar. ¿Te pasó? ¿Te está pasando? ¿Te despertaste alguna mañana y te diste cuenta que no tenías ganas de ni siquiera abrir los ojos? ¿Te despertaste pensando, no, otro día más como el de ayer, no quiero vivir? ¿Te despertaste pensando y dando por hecho que el problema o las circunstancias que te estaban rodeando estaban esperándote al pie de la cama? Bueno, muchas veces en nuestra vida nos pasa eso. No estábamos dispuestos a pasar otro día como el de ayer. Ya era suficiente. No queríamos vivir otra circunstancia como la que estábamos haciendo. Miremos la palabra de Dios, porque, a ver, soluciones humanas son transitorias, en realidad no sirven. Miremos qué tiene Dios para estas circunstancias, para estos problemas. Miremos la maravillosa palabra de Dios, esta palabra que nos permite ponernos de pie en plena batalla. Cuando caemos, su palabra nos sustenta, nos alienta, nos da fuerza, nos pone de pie. Estamos preparados, aun cuando el rugir de la tempestad sea tan grande, tan fuerte, que nos cause temor, miedo. ¿Estuviste alguna vez en medio de una ruta y se levantó un temporal de eso, que las nubes eran negras y vos mirabas al cielo y decías, ¿dónde me escondo? Y no había un lugar porque estabas en una ruta totalmente desolada. A veces en nuestra vida pasa eso. A veces en nuestra vida hay una tormenta tan grande, unos problemas tan grandes que no sabemos qué hacer ni a quién recurrir, y no vemos la solución y vemos todo, absolutamente todo, negro y oscuro. Aún cuando creemos que él o los problemas no tienen solución, escucha. Quiero que prestes atención. Quiero, por favor, que prestes mucha atención a lo que dice Jesús. Y para eso vayamos a Mateo. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo capítulo 11, del 28 al 30? Mira, escucha. Palabra de Dios. No es mi palabra,
no es la palabra de una iglesia, no es la palabra de alguien, es palabra de Dios. Y me dice, y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y uno dice, no te puedo creer, no puedo creer esto es muy grande, muy fuerte, pero hay más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aférrate a esa palabra, aférrate a ese problema. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo iré y yo os haré descansar. Y por si fuera poco, porque hay más, déjame llevarte al Salmo 55:22 a ver qué tiene el salmista para vos y para mí. Mira, palabra impresionante. Una palabra que nos alienta, que nos empuja a ponernos de pie. Salmo 55, verso 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Estás caído? Vamos, tómate esta palabra. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer cuando esto pasa en nuestra vida? Ven a Jesús. Vayamos corriendo a los pies del Señor. Él está extendiendo sus manos y te dice, venid a mí si estás trabajado y cargado, yo te haré descansar, yo te sustentaré, no te dejaré caído para siempre. Déjalo obrar y Él hará. Su amor, su misericordia, su poder, lo podemos ver actuar en nosotros siempre y cuando vayamos incondicionalmente a Él, siempre y cuando nos rindamos a Él, siempre y cuando vayamos y le decimos, Señor, toma mis cargas, no las puedo llevar. Descansa en Él, aprendamos a descansar en Él. Si descansamos en Él, si vamos a Él, Él hará. ¿Lo crees? Dios te bendiga y lleve tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu a descansar en Él. Amén. Amén.